continuamos. Dolofin alivia el dolor de forma eficaz. Dolofin de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica, gracias a Dolofin. La fórmula de Dolofin te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. Se acabó para Manny Pacquiao. Lo que hizo de Pacquiao uno de los grandes, uno de los más impresionantes de esta y cualquier otra generación, fue su afán de encarar cada desafío y hacerle frente a los más grandes. Pacquiao nunca fue acusado de esquivar a un boxeador élite como otros lo han hecho. Como ha caracterizado su carrera, Pacquiao nunca dejó de intentarlo y nunca dejó de seguir adelante. Pero sus piernas lo abandonaron. Y como un boxeador cuyas piernas eran su gran diferenciador, eso ha sido una pérdida crucial. Su corazón es enorme, tanto dentro como fuera del ring. Literalmente ha dado millones que ganó en el ring a los más necesitados y menos afortunados, así como a algunos de sus supuestos amigos que simplemente le robaron a ciegas. Y su corazón es lo que lo convirtió en un boxeador tan heroico, que comenzó su carrera como un joven de apenas 16 años de edad, tan flaco en ese entonces que tuvo que subir a la báscula con piedras en los bolsillos para hacer el peso mínimo. Ganó mucho más de lo que perdió y siempre derramó sus garras en un esfuerzo por dar un buen espectáculo. Celebró un campeonato mundial en cada una de las 4 décadas y es el único hombre en ganar títulos en 8 divisiones de peso. He hecho mucho por el boxeo y el boxeo ha hecho mucho por mí, dijo Pacquiao. Espero pasar tiempo con mi familia y pensar en mi futuro en el boxeo. Pues no hay que pensarlo. Pacquiao no es el tipo de persona que enfrentaría a un rival fácil solo para darle una victoria en su última pelea. A su edad y por todo lo que ha logrado en el deporte, no hay ninguna razón para que él tome el abuso que necesita tomar. Tuvo una carrera fantástica y es claramente uno de los mejores boxeadores que jamás haya vivido. No tiene nada más que comprobar y nadie que impresionar. El boxeo lo echará de menos, incluso cuando otros peleadores tomen su lugar. Siempre fue entretenido de ver, siempre fiel a su deporte. El tiempo no espera a nadie, ni siquiera a una leyenda como Manny Pacquiao. Esto ha sido La Crónica de hoy.